Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en una barranca en los límites de la colonia Bosques de San Sebastián y la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, donde hace una hora se reportó la localización de una persona aparentemente sin vida en esta zona, y en el lugar se encuentran elementos de Protección Civil Municipal, así como autoridades ministeriales. De acuerdo con los primeros reportes, es un hombre el que fue localizado en esta barranca. Se sabe que esta persona era buscada por sus familiares, se habría reportado como desaparecida el día de ayer, aparentemente de nombre Pedro. Desde ese momento comenzaron con la búsqueda. La última vez que se le vio fue por esta zona, y minutos antes, después de las 8 de la mañana, fue que se reportó el hallazgo, por lo que en este momento se encuentran los elementos de rescate urbano de Protección Civil Municipal realizando una inspección y una búsqueda en este sitio. Esto es muy cerca del Colegio de Bachilleres. Repetimos que se ubica en Bosques de San Sebastián, y en estos momentos continúan las labores por parte del personal de Protección Civil del municipio. La persona localizada sería un hombre que fue reportado como desaparecido en horas recientes. Aparentemente habría sufrido una caída accidental y ello habría causado el fallecimiento. Y en estos momentos continúan las labores de las autoridades municipales. De momento pues no se puede apreciar el lugar exacto donde fue localizada la persona. Únicamente familiares habían reportado que ya lo habían encontrado sin vida. Repetimos, aparentemente por una caída accidental en esta misma zona. Cabe hacer mención que pues en meses recientes por lo menos otras dos personas han sido localizadas sin vida cerca de este punto, en la barranca que se ubica, repetimos, en límites de la colonia Bosques de San Sebastián y la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, muy cerca de esta tienda departamental Bodega Aurrerá. Es en esta zona donde minutos después de las 8 de la mañana se reportó la localización de un cadáver. Vemos que el personal de Protección Civil ya se encuentra al fondo de esta barranca, aparentemente para comenzar con los trabajos de extracción de este cuerpo. Se trataría de un hombre identificado como Pedro, quien desde el día de ayer era buscado por sus familiares. Después de que se perdió el contacto con él, se reportó como desaparecido. Se realiza la búsqueda y la mañana de este jueves es que se da su localización, repetimos, sin vida en esta barranca. En el sitio se encuentran unidades de PC, elementos de seguridad pública, también una unidad ya de la fiscalía. También hay varios curiosos y también familiares de este hombre reportado como desaparecido. Son varias las unidades municipales que se encuentran en el lugar preparándose para la extracción de este cuerpo, que repetimos fue reportado a las autoridades municipales la mañana de este jueves. En este punto se encuentran los rescatistas
para comenzar con las labores en este sitio. Es la información que hasta el momento hay sobre este hallazgo, que ha sido confirmado hace unos minutos, y continúan los trabajos en este sitio. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que nos encontramos en la colonia Bosques de San Sebastián, límites en la barranca que se encuentra con límites de la unidad Manuel Rivera Anaya, donde después de las 8 de la mañana se reportó la localización de un cuerpo sin vida, aparentemente de un hombre, que se trataría de una persona identificada como Pedro, quien desde ayer se reportó como desaparecida. La última vez que se le vio fue en esta zona. Aparentemente habría sufrido una caída accidental que le habría causado la muerte. Ya en estos momentos se encuentran las autoridades en este punto para realizar los trabajos correspondientes para la recuperación de este cuerpo. Es la información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invito a consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y de otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.